So we all need supplements, yes or no? Entonces todos necesitamos suplementos. Sí o no? Sí. Sí. So some are manufactured in factories. Entonces algunos de ellos están fabricados en fábricas. Some are grown in farms. Y otros se hacen crecer en granjas. We need to make a choice. Tenemos que hacer una elección. With DXN we have a number of supplements in that. Entonces en DXN tenemos un gran número de suplementos. You are going to judge if 200 euros is an amount that you need to spend for these supplements. Entonces vais a juzgar ahora mismo si 200 euros es una cantidad que podéis utilizar en estos suplementos. I'm going to now just go through the supplements, okay? Vamos a ir a los suplementos ahora. Maca. En maca. Okay. Noni. Noni. Morinda citrifolia. Café. Café. Cacao. Cacao. Soya. Soja. Tea. Tea. This is Prunella vulgaris, a herb. Mandarin. Very good. Chinese licorice. Celery. Plantagosylum. Ginkgo biloba. Incordia. There you go. Ooh. This one, super, huh? Melena de León. Lion's mane. A huge range of all herbs and medicinal of medicinal value, nutritional value we have in those products. Entonces conocéis todas las hierbas que llevan nuestros productos en los suplementos que tenemos allí expuestos. And this one? Este. Ganoderma lucidum. Este es el Ganoderma lucidum. So now, in the next, you want to take a break right now or continue? Do you want a break or will you continue? ¿Queréis que paremos para tomar un cafelito? Sí. Yo creo que sí. You continue? Yes. Okay, we continue. So, in the next 20-25 minutes, entonces, los siguientes 25 minutos, we'll try to understand Ganoderma lucidum. Vamos a intentar entender el Ganoderma lucidum. Reishi mushroom, that's... Second, we'll try to understand spirulina. Vamos a intentar entender la spirulina. Third, we'll try to understand what is cordyceps. Vamos a intentar entender lo que es el cordyceps. And fourth, lion's mane. Y cuarto, la melena de león. Are you ready? ¿Estáis listos? Yes. Yeah? Okay. We'll study in a different way, okay? Now, this mushroom is revered as one of the most potential mushrooms for cancer treatment. Considerado uno de los más importantes y más efectivos en el tratamiento del cáncer. Now, when this is being talked about, you can go on the site like PubMed.gov and find out Ganoderma lucidum in cancer treatment. Podéis ir a esta página web y mirar lo que hace el GL en el tratamiento del cáncer. So people who want more information can definitely go. Y la gente que quiera más información puede ir ahí. To simplify, para simplificar, as the Orient calls it, the king of herbs. Es el rey de las hierbas. Five properties make it. Cinco propiedades. Okay. First, immunomodulatory. Primera, inmunomodulador. It's very difficult to pronounce, eh? In Spanish even. Change it. We'll understand what this means, okay? Vamos a entender ahora lo que significa, ¿vale? Immune system is your security system. El sistema inmune es nuestro sistema de seguridad. That prevents you from getting destroyed. Que lo que hace es protegernos de que se nos destruyamos. Yes? Sí, sí. Sí? Okay. Yeah? Like the army and the police. But two different jobs. Pero son dos trabajos distintos. The army protects you from enemies. El ejército lo que hace es protegerte de los enemigos. Who come from outside. Que vienen de fuera. The police protect you from your own people who trouble the other ones. Y la policía lo que hace es protegernos de nuestra propia gente que no es del todo soportable. Do you need them both? ¿Necesitamos a los dos? Sí. Absolutely. They only work when there is a war or somebody attacks you. Esto solamente trabajan cuando alguien nos ataca o hay una guerra. But they are always there. Pero siempre están ahí. They work every day. Estos trabajan todos los días. ¿Y eso no? Sí.
Your immune system is like this. Vuestro sistema inmune es como este. When there is an infection, they become the army to protect you. Cuando tenemos una infección, viene el ejército a protegernos. When there is no infection, it maintains law and order within your own system. Cuando no hay infección, lo que hacen es mantener la ley y el orden en nuestro propio sistema inmunológico. So that one cell doesn't harm another cell. Para que una de nuestras células no haga daño a otra de nuestras células. One organ doesn't affect the other organ. Un órgano no afecte a otro órgano. Taking Ganoderma daily, tomar Ganoderma cada día, helps the immune system to modulate well. Lo que hace es ayudar a nuestro sistema inmune a modularse bien. So, it's one of the most important supplements that you should take every day. Así que es uno de los suplementos más importantes que tenemos que tomar cada día. To strengthen your immune system. Para hacer más fuertes nuestro sistema inmune. And who needs one? ¿Y quién necesita uno? Everyone. Todo el mundo. From a child to the adult. Desde un niño hasta la persona adulta. Second property of Ganoderma. Segunda propiedad del Ganoderma. Antioxidant. Antioxidante. This is the example of antioxidant. Este es un ejemplo. Yeah? Everything will actually wither off in the process of oxidation. Todo, absolutamente todo, se va a acabar deteriorando en el proceso de la oxidación. Have you heard about dominoes? ¿Habéis oído de hablar del domino? ¿Del dominó? Sí. Yeah, you keep them and then you push a domino, everything starts falling. Cuando empujas una de las piezas, todo se empieza a caer. Do you know that? ¿Lo sabéis? How do I stop the domino effect? ¿Cómo paro el efecto domino? Can I stop it once it starts? ¿Puedo parar una vez que ha empezado? No. No? I can stop it. ¿No? Dice, yo lo puedo parar. I take a few out of it. Lo que hago es quitar unas cuantas de fuera del domino. So the effect stops, yes or no? Now that is exactly what an antioxidant does. Entonces, esto es lo que exactamente hace un antioxidante. We, because of what we eat, the food, the air, the cosmetics, everything, we have free radicals in the body. Nosotros, por todo lo que hacemos, lo que tomamos, las cremas que nos echamos, etcétera, etcétera, tenemos radicales libres en nuestro cuerpo. They keep on destroying one cell after the other, releasing another free radical. Lo que hacen es destruir una célula tras otra estos radicales libres. But what an antioxidant does, it goes and takes it out of the system. Y lo que hacen los antioxidantes es tomar estos radicales libres fuera del sistema. Understand? Very important. So, what is it, where do you find antioxidants? Entonces, muy importante, ¿dónde encontramos los antioxidantes? Anything bright colored in vegetable. Algo que tenga colores brillantes. Or fruit is rich in antioxidants. Like tea is rich in antioxidants. Como el té es rico en antioxidantes. Coffee is rich in antioxidants. El café es rico en antioxidantes. Oranges are rich in antioxidants. Las naranjas también. Plums are rich in cranberry. All these bright colored fruits, vegetables, they're rich in antioxidants. Todos. Las frutas y verduras que tengan colores vivos tienen antioxidantes. Ganoderma is known as Red Rishi. El Ganoderma es conocido como el Rishi rojo. It's a bright red colored mushroom. Porque es un color muy brillante rojo. It's very rich in antioxidants. Y es super rico en antioxidantes. So when you pop in Ganoderma, you're actually stopping the, you know, domino effect in your body. Cuando estás tomando Ganoderma, paras este efecto dominó. So you can sip it with the coffee, which is already antioxidant. Entonces lo que hacemos es echarlo en el café, que ya de por sí es rico en antioxidantes. With Ganoderma, it becomes a better coffee. Con Ganoderma se convierte todavía en un mejor café. Tea with Ganoderma, better tea. Té con Ganoderma, té mejor. Yeah, and we need this to stop the domino effect always. Entonces siempre queremos parar este efecto dominó. Yeah, so after this, the next property is adaptogen. Otra de las propiedades es adaptógeno. And when I say adaptogen, it means the balance. Lo que hace es que equilibra. Every disease is either because the organ has functioned more or less. Todas las enfermedades vienen porque el órgano funciona más de lo que debe o menos de lo que debe. If my thyroid starts working more, I call it hyperthyroid.
si mi tiroides empieza a trabajar más de lo que debe, me convierto en tengo hipertiroidismo. If it works less, I call it hypo. Y si trabaja menos, se convierte en hipotiroidismo. So more of glucose, hyperglycemia. Más glucosa, hiperglucemia. Less of glucose, hypoglycemia. Menos glucosa, hipoglucemia. Hypertension, hypotension. Hipertensión, hipotensión. It's the imbalance that causes diseases. Es el desequilibrio lo que causa la enfermedad. And adaptogen brings the system back into balance. Los adaptógenos vuelven al sistema a ser equilibrado. Taking Ganoderma daily is like putting your system back into balance. Tomando Ganoderma diariamente, lo que hacemos es volver a equilibrar el sistema. So it's meant for the hyper or the hypo. Entonces es le vale al que tiene hiper o hipo, lo que sea. Because it brings you back to your normal physiology. Porque lo que hace es devolverte a la fisiología, a la normalidad. The fourth property is anti-aging. La cuarta propiedad es anti-edad. And when I say anti-aging, aging is thought when your mind works faster than you. Esto lo que significa es que tu mente está trabajando más rápido que tú. Yes? Sí. If the mind works faster, the mind wants to do this, that and everything, you start working and doing all those things. Vale, si tu mente está trabajando muy rápido y está pensando en hacer esto y esto y esto, tú empiezas a hacer todas estas cosas. And you realize you're aging very fast. Entonces te das cuenta de que te estás envejeciendo muy rápido. You know, especially the software people who work in design and they think a lot. ¿No ves esta gente que trabaja en diseño y está todo el día pensando mucho? The professionals, the artisans, everybody who thinks a lot ages faster. Toda la gente que piensa mucho empieza a envejecer más rápido. It's very important to calm the mind down. Es muy importante que calmemos nuestra mente. Rishi actually calms the mind down. El Rishi lo que hace actualmente es calmar nuestra mente. It helps relieve stress. Entonces lo que hace es relajarnos y tener menos estrés. Because it helps relieve stress, it also helps is an anti-aging drug. Y también porque lo que hace es calmar el estrés, también es un anti-envejecimiento. The fifth property of Rishi is nutritive. La quinta propiedad es la nutrición. Nutritive. Nutritive is different from nutrition. You know, it's like you go to a restaurant. Es como si, por ejemplo, vas a un restaurante. The chef cooks the meal. El chef cocina la carne. The waiter, or what do you call that? El camarero. Yeah, he takes and serves the meal. El camarero llega y os sirve la carne. And the guest eats the meal. Y el cliente se come la comida. So nutrition is what the chef made and what he ate. Entonces, the chef is the food. So the nutrition is the food. Entonces, la nutrición es la comida. Nutritive is the person who carries it from that place to the customer. Y nutritivo es la persona que lleva el plato de comida desde la persona que lo cocina hasta el cliente. Somebody who takes things from one place to another place. Alguien que lleva las cosas de un sitio a otro. De esa célula al sistema excretorio de nuestro cuerpo. Ganoderma is nutritive. Ganoderma es nutritivo. It helps nutrition. Ayuda a la nutrición. Cleanses the body. Y limpia el cuerpo. And that is why it is known as a detoxifier. Y por eso se conoce como un detoxificador. So eat good food, but definitely take Ganoderma. Así que come buena comida, pero toma Ganoderma también. Because real wellness is when food goes in and toxins go out. Porque la verdadera salud es cuando lo bueno entra y las toxinas salen. Yeah? Now, how much should one take? Así que ¿cuánto hay que tomar? I would say a little, this is research based, so 1 to 4 grams is good for normal health. Entonces, es lo que dice, que para buena salud, gente que tiene buena salud es de 1 a 4 gramos. 4 to 8 grams for a normal adult in chronic illness. De 4 a 8 gramos para adultos para enfermedades crónicas. Now when there is a severe and a very critical condition, you need to have a mega dose. Entonces, cuando ya tenemos una situación súper crítica, hay que tomar una megadosis. 8 grams and above. 8 gramos en adelante. Now remember, when you take Ganoderma, you're flushing your system.
Entonces, recordad que cuando tomamos Ganoderma lo que estamos haciendo es limpiar el sistema. You're cleaning your system. Lo estamos limpiando. The alkaline system inside is now turning the alkaline acidic system is now turning alkaline. El sistema ácido se está convirtiendo en sistema alcalino. In the new alkaline environment, new cells are born. Entonces, en el nuevo sistema alcalino, nuevas células están naciendo. The old disease cells will die. Entonces, las células viejas morirán. The new healthy cells will come up. Y las nuevas saldrán, nacerán. And that is what is real healing. Y eso es lo que realmente es curar. So everybody understood Ganoderma? ¿Todos habéis entendido lo que es el Ganoderma? Yes? Sí. Very good. ¿Vosotros lo vais a tomar? Please, I suggest you should have it. It's an amazing, you know, mushroom. Second. Sugiero a todos que lo toméis, que es una seta estupenda. Second, we're going to study spirulina. El siguiente que vamos a estudiar y conocer es la spirulina. Nature's superfood. La supercomida de la naturaleza. And the UN also says it as the best food for the future. Las Naciones Unidas dicen que es el mejor alimento para el futuro. But here I would like to show you these. Pero ahora os quiero enseñar esto. They do a particular dance, the flamingo dance, yeah? Hacen un baile muy particular, los flamencos. They are called flamingos. Se llaman flamencos. Yeah? Sí. They are migratory birds. Entonces son pájaros que migran. They, in the winter, when the snow is there, they migrate to the equatorial region for food. En el invierno, cuando hace frío, lo que hacen es emigrar al Ecuador para obtener comida. And they choose particular lakes that are rich with an algae. Entonces lo que hacen es buscar unas algas especiales. They have a special beak in which they use it as a sieve. Tienen un pico especial que utilizan como si fuera una pala para recoger. They feed themselves with the algae, not the fish. Se alimenta con las algas, pero no con los con el pescado, con los peces. And the people who saw this were very interested. Y la gente que vio esto y lo observó se quedaron muy interesados. They stopped fishing and collecting this spirulina. Y empezaron a pescar y recolectar la spirulina. This little blue-green algae then became a part of cultivation. Entonces esta spirulina se empezó a convertir en una parte del cultivo. Because it was being sold in the markets. Porque se vendía en los mercados. As spirulina cakes. ¿Cómo? Pasteles de spirulina, tartas de spirulina. The complete food for this tribe is said to be like this cake, a little oil, a little spices, salt. That's it. Lo que lleva es un poquito de aceite, la spirulina y unas pocas especias y ya está, esta tarta. But they were very, very healthy. Pero es muy, muy saludable, muy sano. And that triggered the interest of the world into this amazing little algae. Y esto lo que hizo fue traer el interés del mundo en esta pequeña alga. Today, it's being mass cultivated across the globe. Hoy en día se cultiva de forma masificada alrededor de todo el mundo. And technically, it's a vegan source of complete protein. Y técnicamente es un recurso vegetariano para tener todas las proteínas necesarias. If you're a vegetarian, this is the stuff that you need to have for sure. Si eres vegetariano, esto es lo que tú necesitas consumir segurísimo. Because some proteins that you don't get from the vegetables. Porque algunas de las proteínas que no obtienes de los vegetales. But only from meat. Solamente de la carne. You can get it from spirulina. Lo consigues tomando spirulina. So it's one of the most amazing sources, yeah? So it's a very, there's a long standing history about the way it was used. And this is our farm. Kedah, Malaysia. So here, this spirulina is grown and processed. Y aquí ha sido la spirulina ha crecido y procesado. And you have it with you. Y lo tenéis con vosotros. Which you should be taking every day. Y que tenéis que tomar cada día. Right? Like the flamingos eat without counting how many. Como los flamencos que toman toda la que quieren sin contar cuánta. You can become flamingos and feed on this. Os podéis convertir en flamencos y alimentaros de spirulina también. Because this is what in some publication of worldwide consumption of spirulina states. Porque esto es lo que dice el INSAM, la publicación INSAM del mundo. Yeah, it's an international society for
Sociedad Internacional para... Yeah, so here it shows it's effective in anemia. Entonces, es efectivo para la anemia. Especially the iron deficiency and the hypochromic anemia. Específicamente en el tema de la deficiencia de hierro. Night blindness. Ceguera nocturna. Hives and allergies. Alergias. LDL cholesterol and triglycerides. Triglicéridos y colesterol LDL. Malnutrition. Malnutrición. Weakness. Debilidad. Weight loss and weight gain. Ganar o perder peso. Cancer prevention. Previene el cáncer. Fibromyalgia, hay fever, herpes infection. Fibromialgia, fiebre e infección por herpes. Liver protection. Protección del hígado. Heart disease prevention. Enfermedad del corazón. If you look at it, it acts basically on the blood. Si lo miráis aquí, básicamente actúa sobre la sangre. It's the blood that supplies nutrition to every cell. Es la sangre la que aporta la nutrición a cada célula. Taking spirulina is actually like changing your blood. Tomar espirulina es actualmente como cambiar vuestra sangre. And you'll find people who have consumed spirulina actually claiming the benefits of it too. Entonces, habréis conocido a gente que ha tomado espirulina y ha encontrado todos estos beneficios que hemos visto. So how much is good? Entonces, ¿cómo es de buena? ¿Cuánto es de buena la espirulina? Anywhere between 1 to 8 grams is a good dose for a normal individual. Entonces, en general, 1 a 8 gramos. And for different conditions, you can play around between 1 to 8 grams. Y para diferentes condiciones podemos entrar entre 1 y... How many? 1 to 8 grams. Vale, de 1 a 8 gramos. It's a good dose. Es una buena dosis. Okay? So 1 gram is 4 capsules. Un gramo son 4 cápsulas. So, because 1 capsule is 250 milligrams. Porque una cápsula son 250 miligramos. So 4 capsules to 32 capsules per day. Entonces, de 4 a 32 cápsulas cada día es lo que yes. Could you say if you could please go slow? Slow? Okay. 1 gram, what part he wants me to do? De 1 a 8 gramos is 4 capsules. 4 capsules al día. That's, so 1 gram, that's 4 capsules to 8 grams, that's 32 capsules. Entonces, desde eso hasta las 32 capsules. Is a good dose to play with. Es una buena dosis para jugar con ella, es decir, o sea que puedes entrar dentro desde lo que está diciendo, de las 4 hasta las 32 cápsulas. ¿Y cómo te tomas 32 cápsulas? Porque es una... Bueno, how you take spirulina 32 cápsulas a day? Yeah, you, in 24 hours. ¿En 24 horas? Sí. Yeah, so you can take, if you have to take 32, you can take 8, 4s are 32, 8 in the morning, 8 in the afternoon, 8 in the evening, 8 in the night. Claro, 8 por la mañana, 8 en la comida, 8 en la, digamos, merienda y luego 8 por la noche. People who want to drink 16 in the morning, 16 in the night, okay. Y la gente que quiera tomar 16 por la mañana y 16 por la noche también. ¿Después de comer o antes de comer? It's before or after meals. Ideally, it's already a processed food. Es un proceso, o sea, es una comida, es un alimento. It's easy to digest, so don't worry when to take it. Entonces, lo que está diciendo es que no os preocupéis cuando lo toméis, ¿vale? Porque se digiere muy bien, o sea, no importa que sea antes o después de la comida, da igual. Like, you know, herbs and medicine and supplements, they can actually bypass the metabolism, the digestive system. Claro, algunas medicinas y algunos suplementos sí que te pueden hacer daño en el sistema. The body does not have to digest it. Pero el cuerpo no lo tiene que digerir en este caso. They are already in easily digestible form. Entonces, porque lo que tiene es una fórmula que se digiere súper fácilmente. Spirulina is a very thin-walled algae. La espirulina es un alga muy finita, muy finita, muy finita. So it's very easily digestible. Y entonces se digiere muy fácilmente. Some people say, is it safe for the kidneys? Hay algunas
personas que preguntan si es buena para los riñones. Because of its high protein. Porque tiene las proteínas, o sea, porque tiene muchas proteínas. Absolutely safe for the kidneys too. Y lo que acabo de decir es que es absolutamente seguro para los riñones. Because it's a vegetable protein. Porque es una proteína vegetal. Yeah, easily digestible. Se digiere muy fácilmente. So if you want to even have the slightest fear that it is going to harm, no, it will only benefit you. Entonces, no tengas la más mínima duda que os pueda hacer algún daño porque solamente os va a proporcionar beneficios, ¿vale? Estriñe bastante. She says that it's, it constipates. Yeah, it will cause I will tell you that. Now, there are problems that people ask that they have with spirulina. Hay algunas personas que están preguntando por esos problemas que tienen con la espirulina. Some say I'm taking it for weight loss, but I'm gaining weight. Hay alguna gente que dice que me lo estoy tomando para perder peso, pero estoy ganando peso. You will hear that. Habréis oído esto. Remember one thing. Recordad una cosa. The cell. La célula. So when you have weight gain. There's a lot of water around this. Vale, cuando ganamos peso, alrededor de la célula hay mucho agua. Because your body is acidic, the body tends to give out water. Porque cuando nuestro cuerpo está en un entorno ácido, lo que hace es expulsar agua. Because it needs to cool down your system, right? Porque lo que necesita es enfriar el sistema. This is a normal inflammatory response of the body. Es una respuesta antiinflamatoria natural del cuerpo. So what happens is when you take Ganoderma, entonces lo que pasa cuando tomamos Ganoderma, it flushes this water out of the body. Lo que hace es expulsar este agua fuera del cuerpo. So you sip in more water. Entonces tomas más agua. And then you again the water goes out of the body. Y otra vez el agua se va fuera del cuerpo. It actually is cleaning up the whole environment around the cell. Lo que está haciendo es limpiar todo el entorno alrededor de la célula. It's a diuretic. Es diurético. It's a mild diuretic. Okay. Now, when you have a dry skin. Entonces, cuando tienes una piel seca. And take Ganoderma or spirulina in a sense. Y tomas Ganoderma o spirulina. There is a possibility that your skin, when the water levels go down, they become dry. Puede pasar que cuando empiezas a tomar Ganoderma o spirulina se vuelva todas las células como secas. You could have constipation. Puedes tener estreñimiento. You could sometimes have inflammatory response on your skin. Puedes tener una respuesta, una inflamación en vuestra piel cuando lo empecéis a tomar. But the simplest way to take care of that. Pero la forma más sencilla de poner solución a eso. Is to massage yourself with our oil, massage oil. Es echarte un poquito de aceite de masaje. Because once your body has oil in it. Porque una vez que tu cuerpo tiene aceite, que está con aceite, it does not get dry. Ya no se queda seco, yeah. Ya no se seca. So for people who have constipation, o sea que para la gente que tiene estreñimiento, some inflammatory response, inflamación en la piel, you can start massaging with the Gano massage oil. Puedes recomendarle que se masajeen con el aceite de masaje nuestro de Gano. And do it for the whole body. Y que lo hagan por todo el cuerpo. Because the cells of the body will take the oil. Porque las células lo que van a hacer es tomar el aceite. And pass it into the blood. Y pasarlo a la sangre. And from the blood it travels to all the parts of the body. Y desde la sangre nos va a viajar a todas las partes de nuestro cuerpo. This is the very common line of treatment we give in Ayurveda. Este es el tratamiento común que dan los Ayurvedas. Before detoxification, antes de desintoxicarnos, we prepare the body. Preparamos al cuerpo. With oil. Aceite. So in your diet add a little olive oil. Si tenéis en vuestra dieta, os echáis normalmente aceite de oliva. Apply argan oil. Make your body a little oiled. Entonces, pues lo mismo que lo echéis por el cuerpo. So that the toxins can actually go away without harming you in any ways. Entonces, esta es la forma de detoxificar el cuerpo, ¿vale? Pero un aceite tiene una propiedad tan fuerte para penetrar hasta en la sangre, a través de la piel. She's asking if the oil has the properties, enough properties to go in our blood. Yeah. Any oil you apply on the skin, todo el aceite que te eches tú en la piel, there is a huge network of capillary blood vessels. Lo que hace es pasar en una red inmensa que tenemos de vasos capilares. They will take away the stuff.
inside. Entonces lo que harán es absorber lo que lleva ese aceite. Yeah, so it is good for us. Entonces es bueno para nosotros. But for people who use cosmetics, it is the dangerous too. Entonces para la gente que usa cosméticos que no son los nuestros, pues también es peligroso. So applying oil is always, always good. Entonces aplicarte el aceite siempre, siempre es bueno. Apply oil to the body if you have dryness in your gut, that's constipation. Vale, si tienes lo que hemos dicho, el estreñimiento, que se aplique ese aceite por toda la piel. I'm sure the person who had with spirulina constipation, the problem will also go. Entonces seguro que ese problema se va a solucionar. The problem is because an acidic environment is turning alkaline. Lo que está pasando es que el sistema, o sea, el entorno ácido se está convirtiendo en alcalino. And it has changed the balance of fluid in your body. Y lo que está es cambiando la balanza de fluidos en nuestro cuerpo. So it's very natural to have a little short period of these symptoms like constipation. Entonces es muy normal tener estos síntomas durante un corto periodo de tiempo de estreñimiento. But give body some time, it can change. Pero darle al cuerpo un tiempo porque va a cambiar. Everything inside can change if you give it time and nutrition. Todo lo que tenemos dentro puede cambiar si le damos tiempo y nutrición. Pero yeah. Un momento. Yeah, yeah. Cuando has comentado lo del aceite, el aceite que vosotros comercializáis no se rancia. No se rancia, no se oxida. He's asking if our oil is it doesn't oxide. No. Skin is, it acts as an emollient. It actually helps the skin. It doesn't harm your skin. O sea, no se oxida, con lo cual penetra en la piel, se lleva directamente a sangre. O sea, me he perdido. Vale. She says she lost herself. Because she said our oil is oxidation. Our oil has no oxidation with time, and it comes through our blood and penetrates. And she doesn't understand why. No, what happens is I'll tell you. Interesante, Samuel. If this is skin, yeah, we have a dense capillary network, blood vessels. Nosotros tenemos todos los vasos capilares. We have nerve fibers. Tenemos neurofibras. We have small muscle fibers. Tenemos fibras musculares. We have layers of skin. Tenemos más capas de piel. Now all of these actually help in different functions. Todo esto actualmente lo que hace es ayudar en diversas funciones. The blood vessels here throughout, you can say, sweat, that is the urine of the body, the sweat. Vale, esto lo que hace lo que hace nuestra piel es expulsar las toxinas a través del sudor. They help the kidneys, yeah? Now they throw out and they also have the ability to absorb. Y también tienen la capacidad de absorber. But when you apply an oil on this, pero cuando aplicamos la capa de aceite ahí, it does not take away the whole oil. It does not take the complete oil. Lo que hace es que no absorbe todo el aceite. O sea, no coge todo lo que el aceite que se queda ahí. It takes, te pregunto, ¿qué componente lleva el aceite? Yeah, the fatty acids. They take away the fatty acids, the glycerols that are needed in the oil, they are absorbed by the skin. Vale, la piel lo que hace es absorber los nutrientes, pero se queda ahí como el aceite. This particular thing now goes in the blood. Entonces, esto lo que hace es entrar en la sangre, todo lo que lleva. And through the blood travels through the system. Y la sangre lo que hace es, al haber entrado en la sangre, viajar por todo el sistema. From the skin, you can enter into your every cell of the body. Entonces, lo que quiere decir es que a través de nuestra piel, todo, nos puede entrar en todo nuestro sistema. Now, when you eat food, por ejemplo, cuando comes lo que sea, So this is your stomach. Si ese es el estómago. And then we have the intestine. El intestino. Now this is also a skin. Eso también es piel. Una piel. This is an outer world. This is also a skin, the inner world. Ese es el mundo externo de nuestro cuerpo y esa es nuestra piel también. So from here also it goes inside.
Entonces, desde ahí también... Nuestra piel que entra a través de la boca, no, no a través del estómago, entiendo, ¿no? No, no, porque lo que quiere decir es que el estómago... A ver, el estómago también tiene como una piel. So it's like we in medical science we say we are between two skins. Lo que dice la medicina es que nosotros vivimos entre medias de pieles. The two skins are the one here and the other one is inside. Vale, la primera piel está aquí y la toda la demás está aquí dentro. Food gets through the inside. La comida pasa por dentro nuestra, por este. Yeah, but even from here also it can go in. Pero también a través de nuestra piel externa puede entrar la comida o los nutrientes. Today science uses transdermal patches. Hoy en día de hecho la ciencia lo que hace es utilizar los parches con la medicación para que se absorban por la piel. They're using skin. Los parches transdérmicos. Sí, parches transdérmicos. Yeah, so today we are using the skin to put on stuff. Entonces hoy en día se está utilizando la piel para poner... Yeah, so definitely safe. We have been doing that for 5,000 years now. De hecho, estamos haciendo ya hace 500 años. We put oil. We put a lot of oil on the body. Poner mucho aceite en el cuerpo. Last 6 years, every day morning I put oil on my face. Hace 6 años que se pone aceite en la cara. And then with hot water, a little warm water, wash it off and then shave. Y después se lo quita con agua caliente y después se afeita. Because I don't want wrinkles on my face, right? Porque no quiere arrugas en su piel. I don't want to lose the fat. Yeah, I don't want to lose the fat on my face. I don't use any cream, any lotion, nothing. No quiere perder el grosor de la piel, no usa ninguna crema, ninguna loción, nada de nada. Yeah, so we can protect our skin if we feed it right. Podemos proteger nuestra piel si la tratamos bien. Okay, so now let's speed up. We have 2 more to go. Yeah? Can we speed up a little? Okay? Decir que supuestamente el cuerpo, cuanto más alcalino esté, más sano va a estar. Sí. Vale, está diciendo que los productos se absorben a través de la piel y ingeridos. Sí. Vale, bien. Y todo eso, o sea, tomando estos productos, nos vamos a volver el cuerpo va a estar cada vez más alcalino. Exactamente. Vale. ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí. Entonces, habla maravillas de un aceite. Pregunto, propiedades del aceite, porque ciertos cosméticos, cuando se absorben a través del cuerpo, y precisamente en tema de oncología, hay mogollón, antes habéis comentado, de productos cosméticos, hay ciertos frutos cosméticos. Yo hablo porque es lo que entiendo o por mi trabajo. El cuerpo no los sintetiza y los va, digamos, acumulando en el cuerpo. Vale, ya, vale. She's talking about cosmetics, but not about the properties of our oil in this case or whatever. The thing is, she's asking if our cosmetics have something that is not good for our health, as other cosmetics. Excipientes, we say in Spanish, but I don't know the technical word for excipients. You put an ingredient that gets the cosmetic to be absorbed into your body, is that? No, it's what has our oil, Ganoderma oil, Ganomassage oil, besides Ganoderma, and if it's good or not for our health, because other cosmetics, not the same cosmetics, but other cosmetics has some products that cause cancer or, you know. Yeah, but this is just simple oil with Ganoderma. It's got nothing in it. Claro, lo que está diciendo es que es simplemente aceite con Ganoderma, que no tiene nada, ningún aditivo, ningún excipiente, ningún nada que sea malo para nuestra salud. It's got no processing then. Con Ganoderma. Aceite normal. ¿Eh? ¿Pero qué cosa aceite? De palma, aceite de palma con Ganoderma. You mean, is there a preservative? She asks me, is there a preservative? Yeah, we'll talk about it later. We'll talk about it. I'll tell her. We'll talk about it later. We'll find out. We'll think about it. Yeah? So we finish 2. Because this is also fun. Cordyceps, okay?